¿Qué tal? Saludos, amigos, señoras, señores. A todos, muy buenas noches. Bienvenidos. Es miércoles santo. Es un día especial para nosotros porque el programa Camino de Pasión, saben ustedes que es un clásico en esta televisión, antes Televisión Linares, ahora PTV Linares, un programa que nos permite cada cuaresma visitar casas de hermandades, templos, sedes canónicas de las distintas hermandades y cofradías de Linares para conocer su día a día. Un tiempo cuaresmal que vivimos con las hermandades y que nos permite conocer a fondo cuál es el trabajo para uno de sus días grandes, que es la manifestación pública de fe de sus hermanos en las calles, el día que le corresponde. Esta Semana Santa, como lo ha sido la cuaresma, está siendo especial, atípica, como lo fue la del año pasado, pero bueno, con más libertad de movimientos, más libertad de movilidad, digámoslo así, porque afortunadamente, aunque ya sabemos que Semana Santa en la calle, manifestaciones de fe en la calle, no estamos teniendo, pero evidentemente es Semana Santa y la cuaresma, ese tiempo cuaresmal, pues también lo hemos vivido como preparación a la Semana Mayor. Digo que ha sido especial porque las hermandades han tenido su atención centrada en no en la salida procesional de sus sagrados titulares, sino en otras cuestiones. Se ha trabajado mucho también, como nos han explicado todos, la caridad, se han movilizado las hermandades para ayudar a los demás. Y hoy este periodo, este Camino de Pasión 2021, y para nosotros es un lujo, lo vamos a cerrar con un ratito de charla con el obispo de la diócesis de Jaén, Monseñor Don Amadeo Rodríguez Magro, quien muy amablemente ha aceptado atendernos, insisto, para poner, como no se podría poner de otra manera, un broche de oro a este tiempo de cuaresma, ya Semana Santa, especial y en nuestro programa Camino de Pasión. Él está en el obispado y desde aquí yo le saludo. Monseñor, buenas noches. Buenas noches. Me alegro mucho de saludarle. He de decirle, reiterarle ahora, ya que le veo, nuestro agradecimiento porque esté un ratito con nosotros aquí en PTV Linares. Muy bien, yo estoy muy cómodo. Don Amadeo, precisamente, sí, don Amadeo, digo, precisamente, recientemente presentaba, como es preceptivo, su renuncia a su cargo. Digo, esto es preceptivo, está reflejado en el derecho canónico, lo mismo que los obispos tienen, cuando llegan a una edad, aunque haya, permítame, ya ven a don Amadeo, él está lozano, pero tiene una edad y entonces tiene que renunciar. Insisto, como es preceptivo, presentar esa renuncia ante su santidad, el Papa Francisco, como también lo hacen los sacerdotes a sus obispos, en sus respectivas diócesis. ¿Usted tiene ganas de irse, don Amadeo? Pues es que yo no sé si me iré. Bueno, por ahora se va a quedar un tiempo, que lo sabemos, que esto no es de hoy para mañana. Sí, mire, la verdad es que se está muy bien en la diócesis de Jaén, se está muy bien en sus ciudades y yo me siento muy cómodo, pero evidentemente lo que sí tengo que dejar es el paso a un nuevo obispo cuando el Santo Padre lo decida. Esto tiene un proceso, lo harán. No sé si el proceso será más largo o más corto, eso depende de muchas circunstancias que a mí se me escapan y que a todo el mundo se le escapan, porque seguramente nadie sabe cómo va a ser el proceso, pero lo cierto es que yo esperaré aquí a que venga mi sucesor y con mucho gusto. Ya estoy disponible, aunque sigo siendo el obispo de Jaén, y cada día y cada hora me siento en mi responsabilidad. Recibiremos como se merece, sin duda, al nuevo obispo, pero por ahora, afortunadamente... Pero sí, no, pero luego no me olvidéis, luego... No, por supuesto que no, eso iba a decir, que pues afortunadamente seguimos teniendo a don Amadeo con nosotros, que es un obispo... Bueno, es un obispo de calle, si me permite la expresión, monseñor, es un obispo de calle, y así... Está considerado en todos los sectores. Un obispo que se mueve, un obispo que sale, un obispo cercano a la comunidad.
Bueno, yo es que soy un ser humano, creo que normal, creo que normal. Nunca me siento ni más que nadie, al contrario, si tengo alguna cualidad y capacidad, pues la pongo al servicio de las personas para que en lo que yo pueda hacer la vida de todos un poquito mejor. Monseñor, estamos en una semana, bueno, quizá la semana más importante o una de las más importantes para la comunidad cristiana. No hay manifestaciones de fe en la calle. Bueno, si miramos la parte buena, pues los devotos, los cristianos, tenemos oportunidad, los templos están abiertos incluso de estar más cerca de cada uno de sus titulares, ¿no? Hablo de los cofrades, hablo de los miembros de las hermandades. Semana Santa especial en la que, si cabe, aún más estamos llamados a la liturgia, ¿no? Yo creo que estamos estrenando, a lo mejor esto no va a durar y ojalá no dure mucho y que sea solamente una experiencia de este año, pero estamos estrenando algo que a mí me está impresionando y es que ya que el Señor no puede salir a la calle, pues la calle va al Señor, Si os habéis dado cuenta, en muchos templos hay incluso colas para entrar en todas partes. En Linares yo he visto que me han mandado vídeos de Linares, por ejemplo, de Santa María, de la gente haciendo cola para entrar de seis en seis, pues a rezar ante esas imágenes que habitualmente pues, se encontraban por la calle, pero que este año tienen que ir ellos allí a los Sí, templos, y las tenemos muy cerquita porque todas las hermandades, bueno, ya que habla de Santa María, de la Basílica, bueno, pues todas las hermandades se han puesto de acuerdo, lógicamente, con el preceptivo permiso del párroco, que es vicario, precisamente, el párroco, don Andrés López, y han situado las imágenes más cerca de los ciudadanos, más cerca del pueblo, porque, bueno, de sus capillas, bueno, tenemos a los Cristos de pie, que eso es una sensación maravillosa la que estamos viviendo, por ejemplo, cuando vamos a Santa María. Claro. Por eso os digo que este año, pues, los ciudadanos, cristianos, o devotos, simplemente de sus queridas imágenes, esas que tienen grabadas en su memoria desde niño, pues van a visitarlas, Monseñor, ¿es esta Semana Santa tan especial, tan atípica, una oportunidad para ahondar más en la fe? Bueno, eso ya sabes tú que es una experiencia, o sabe usted, no sé. No, 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 yo le pido que me tutee, por supuesto. Pues muy bien, Antonio. Ya sabes tú que eso es una experiencia muy personal, no se pueden hacer valoraciones colectivas de lo que sucede, porque lo que pasa en la vida interior de cada persona es de cada uno, yo espero que esta nostalgia, porque el hecho de que no haya procesiones, de que no haya manifestaciones públicas, pues para mucha gente esto está produciendo una cierta nostalgia que yo creo que es también una nostalgia de lo religioso. Es decir, la gente nota que le falta algo, Por eso, ante la oportunidad de ir a los templos, van, Bueno, pues yo creo que puede servir para que muchos ahonden un poco más en su propia experiencia de fe. Claro que sí, ¿Cómo claro que sí. debemos, Monseñor, vivir los cristianos estos días? Bueno, pues ya sabes que esto ha cambiado muchísimo. Yo que ya, aunque parezca joven, ya tengo 75 años, pues he vivido la Semana Santa de muchas maneras. Yo he sido un niño que pasaba, que recorría las calles de mi pueblo tocando lo que llamábamos la matraca, para que la gente fuera a los cultos. Y el clima social que había en los pueblos era un clima de total recogimiento y silencio, Un Viernes Santo pues era un día de total recogimiento, en mucha gente, ¿no? Y de alguna manera también recogimiento interior.
Bueno, hoy esto ha cambiado. Luego ya he ido en procesiones que teníamos que sortear los veladores, la gente tomando su cerveza con cierta indiferencia, muchos de ellos, algunos más o menos se ponían de pie, otros no. Bueno, es que todo esto tiene muchos matices. Pero aquí lo que importa realmente es que la Semana Santa sea una oportunidad personal de los cristianos para encontrarse con Jesucristo. Y si ellos quieren, porque por parte de Cristo siempre Él está ofreciéndose a nosotros, Él está dándose a nosotros, pero si nosotros queremos, se puede producir un encuentro que nos cambie la vida y que mejore nuestra vida, Pues yo creo que este año, dado que tenemos unas circunstancias también muy especiales, dado que estamos sufriendo mucho por muchas causas, el Linares es un ejemplo también pues, de este sufrimiento colectivo, no solamente por la pandemia, sino por tantas consecuencias de la pandemia y por la propia situación de deterioro de la ciudad en tantas cosas, pues yo creo que mirar al Señor es, para un cristiano, es siempre algo que, si tiene un mínimo de fe, pues tiene que ser una experiencia muy personal. Es una Semana Santa, don Amadeo, que se va a vivir muy de puertas hacia adentro. ¿Está preparada la diócesis para ello? Sí, bueno, nosotros llevamos al menos estos 5 años prácticamente que yo llevo en la diócesis de Jaén, hemos hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo, muchos, porque ha sido con la participación de los sacerdotes, de los religiosos y de muchísimos laicos en la Iglesia, pues para tener una Iglesia pues más misionera, más de encuentro personal con el Señor, más de vida interior, más de vivir juntos la fe en fraternidad y también una Iglesia más de la caridad, que es lo que estamos este año recordando, que tenemos que fomentar todos los cristianos la caridad. Creo que se han puesto las bases pues para que justamente en la Semana Santa, que es el corazón del año litúrgico, porque celebrar el misterio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, para nosotros, el misterio pascual para nosotros lo es todo, pues tiene que ser una oportunidad para cada uno renovar su experiencia de fe, su encuentro personal con Jesucristo, que siempre es pues un cambio interior, pero que nos lleve al gozo y a la alegría, al gozo y a la alegría y a la esperanza. Yo creo que este es el año, la Semana Santa de la esperanza, esperanza de que acabe lo malo y esperanza de que empiece un periodo nuevo en la vida personal, pero también en la vida social y ojalá también en la vida cultural, porque ahí ya sabes, el deterioro pues, de muchos valores cristianos, pues de recuperar ciertas cosas que de una manera o de otra vamos perdiendo poco a poco. He escuchado, don Amadeo, en otras ocasiones hablar precisamente de los laicos. Esa relación entre la Iglesia y el laicismo, que usted, desde que está aquí, está poniendo muy en práctica, esa apertura de puertas, ese no cerrarse la Iglesia en sí misma, ¿está dando el resultado que usted quería? Bueno, estas cosas ya saben que no se puede medir del todo, pero yo sí puedo decir que hemos tenido un congreso de laicos aquí en la diócesis hace poco, lo hemos celebrado online, como es natural, y ahora tenemos que hacer las cosas como estamos haciendo nosotros esta mañana, esta entrevista, y ha habido una altísima participación y un interés. Realmente, si yo estoy satisfecho de algo en mi paso por la diócesis de estos años, es justamente el ver cómo muchos laicos se han formado, han crecido y se sienten a gusto en la Iglesia porque tienen oportunidad de participar en ella, porque se escucha su palabra, porque se pide su colaboración y porque
están ahí, en cualquier acción importante que hemos realizado, siempre la gran mayoría del pueblo de Dios, que son los laicos, siempre está ahí y está dando lo mejor de sí mismo. Este es un programa de carácter cofrade, bueno, y quiero, evidentemente, por lo que conocemos de las hermandades de Linares, hermandades y cofradías de Linares, que bueno, el año pasado, bueno, pues sufrieron ese confinamiento como el resto de los mortales, pero les dolió, si cabe, pues el hecho de no poder. Este año ya estaba más que anunciado, era la crónica de una suspensión de las estaciones penitenciales anunciada. Pero el año pasado pues vino como de sopetón, que decimos aquí, ¿no? Y entonces ellos, pues espontáneamente, hicieron su propia estación penitencial ayudando a los demás. ¿Usted cree que las hermandades han estado y continúan a la altura de la situación? Bueno, yo creo que sí, creo que sí, además lo he manifestado públicamente en alguna ocasión y en algún lugar. Hace, por ejemplo, dos o tres días estuve en Úbeda en el pregón de Semana Santa y inauguré la sede de la Unión de Cofradías y en unas palabras sencillas que les dirigí a todos los presidentes de las hermandades de Úbeda, pues les mostré mi satisfacción por la comprensión que se ha encontrado a lo largo de todo este tiempo de dificultad que nos ha impuesto la pandemia y el sentido de responsabilidad que las hermandades y cofradías han tenido. Yo, en un escrito que dirigí con motivo de la Cuaresma y la Semana Santa, decía que todas las decisiones que tomábamos, que hemos tenido que tomar, porque al final la decisión de sí o sí no, de salir o no salir, la impone el sentido común, como es natural, pero hay alguien que tiene que tomarla, y en este caso, pues es el obispo. Les decía a los cofrades que ninguna decisión y ningún gesto de los que tomamos lo hacemos con indiferencia, que al contrario, todo nos produce dolor. Es decir, tener que decir que algo que es tan importante en la piedad popular, de la vida cristiana de esta diócesis, como son las manifestaciones públicas de fe, nuestras procesiones, eso no se hace con indiferencia, al contrario, se hace con dolor y preocupación. Pero yo me he encontrado con una gran comprensión por parte de todos. No hay nadie que se esté saltando ninguna de las indicaciones que se les dan. No, y aquí podemos dar fe del trabajo también laborioso, porque, vamos a ver, evidentemente las cofradías están viviendo la Semana Santa con ese pesar de no salir a la calle con sus sagrados titulares, pero evidentemente asumiendo cuál es la situación y contribuyendo muy mucho también para que, por ejemplo, la visita a los templos estén más que controladas, con una rigurosidad extrema a la hora de mantener y de hacer cumplir los protocolos sanitarios. Y yo lo he comentado muchas veces durante todo este recorrido que hemos hecho por los templos y las casas de hermandades, decía, hombre, el peligro está ahí siempre, el peligro de contagio, pero si hay un colectivo que trabaja y pone todos sus sentidos para que no se den esos contagios, son las hermandades y son las cofradías y son los propios templos. Afortunadamente en Linares tenemos la suerte de tener grandes templos, grandes iglesias, donde perfectamente se puede mantener la distancia social, la distancia de seguridad, y eso está haciendo porque la gente también se anime, ¿no? Y durante estos días pues se esté animando pues a ver a los titulares, que no van a ver en la calle, pero sin embargo, insistía yo antes, los tienen muchísimo más cerca. Don Amadeo, ¿la Iglesia qué papel está jugando en este tiempo de pandemia? Bueno, yo creo que ha estado tomando iniciativas desde el primer momento, iniciativas de cercanía, las suyas, las que le tocaba hacer. En principio, el que tenía servicios
concretos que realizar, allí estaba como uno más. En nuestros hospitales hay muchos sanitarios que han dado un ejemplo excepcional, pues hay que decir que muchos de los sanitarios de nuestros hospitales pues son médicos, son enfermeros, son celadores, son auxiliares, son hacen todo tipo de servicio, y muchos de ellos son cristianos y lo están haciendo desde su conciencia cristiana y de su condición de cristiano. Ellos son iglesia. Yo no quiero destacar solamente la labor que pueda hacer un obispo, que pueda hacer los sacerdotes. Luego hemos tenido capellanes atentos en todos los hospitales, que han prestado sus servicios cuando era posible y cuando no ponían en riesgo la seguridad de nadie. Luego hemos tenido, naturalmente, también a nuestros sacerdotes que no han faltado pues, en los servicios funerarios. Y luego, sobre todo, ha habido algo importantísimo, y es que no ha faltado la comunicación, una comunicación unas veces religiosa, otras veces humana, otras veces de consuelo, otras veces simplemente para acompañar a los que viven en soledad, si no presencial, porque eso siempre era un riesgo, y sobre todo en los días de confinamiento, sino presencial, pero por escrito. Yo mismo, como todo el mundo sabe, incluso se ha publicado un libro después, pues a lo largo de todo el tiempo de pandemia, le he escrito a todo el mundo, me he dirigido a todo el mundo. El último que he filmado ha sido ayer o antes de ayer, a los presos, por ejemplo, ¿no? Que yo iba todos los años el Jueves Santo a celebrar la Eucaristía. Fui en Navidad, hice la misma visita que hago todos los años en Navidad, pero este año, que por cierto, me encuentro con muchos de Linares allá en la prisión, con muchos chicos de Linares, mucha gente de Linares. Siempre no muy sé si es, eso no sé si es bueno o malo. Bueno, vamos a ver, eso yo no hago juicios. Lo que sé es que allí hay personas, y yo me encuentro con personas que además acogen al obispo con mucho cariño y lo escuchan, en la palabras que les pueda llevar de cercanía, en esa situación en la que ellos están viviendo. Pero quiero decir que estoy prácticamente, me estoy convirtiendo en un especialista en mensajes a todos los colectivos, y lo hago pues con todo cariño, y me lo piden porque me dicen que se escucha y que se acoge y que consuela y ayuda y acompaña. Por eso le decía antes, monseñor, que el concepto que tiene la diócesis de usted, que es un, permítame la expresión, que es un cura muy cercano, un obispo, por supuesto, pero es un sacerdote muy cercano. Y eso llega, eso transmite, y estoy con usted, se hace más iglesia si cabe, ¿no? Se ve, bueno, pues a una autoridad eclesiástica como es un obispo, pero se le ve una persona humana y cercana, y yo creo que ese es el camino por el que debe de ir la Iglesia, ¿verdad? Yo creo que sí. Mire, yo no sé si represento el camino de la Iglesia, lo que sí sé es que me represento a mí mismo. Yo soy sacerdote desde el año 1970, que me ordenaron y me enviaron a unas barriadas muy humildes, seguramente las más humildes de Extremadura, en Mérida exactamente. Bueno, yo pues allí aprendí a ser sacerdote. ¿Y cómo se puede ser sacerdote entre gente tan sencilla? Pues siendo cercano a ellos y estando con ellos, compartiendo con ellos y sintiéndome uno más entre ellos y naturalmente sabiendo lo que yo tenía que ofrecerles, que era Jesucristo, pero también sabiendo que Jesucristo me dice, cuidado, que a tu alrededor hay pobres, que hay gente sin trabajo, que a tu alrededor hay problemas, como puede haber hasta prostitución, y puede haber, yo qué sé, todo lo que tiene que haber, y ahí tiene que estar siempre la Iglesia con una actitud de ayuda y de redención. Don Amadeo, antes se refería
a la situación también social que se vive en esta provincia, en Linares muy particularmente, no sé cómo lo ve, como persona humana también, cómo ve cómo lo estamos pasando los comprovincianos, cómo lo está pasando Linares, que es una ciudad que destaca por un alto índice de desempleo, casi en consonancia con el resto de la provincia, y donde bueno, pues parece que todo se nos vuelve en contra, ¿no? Y damos una imagen fuera quizás que no es la correcta. Y antes hablaba bueno, de que la iglesia está cerca también del pueblo. ¿Cómo ve esta situación? ¿O cómo cree que puede mejorar? ¿O no sé qué esperanza? Hablaba antes de esperanza también. ¿Qué esperanza tenemos? Pues yo no lo sé. Yo sé que la esperanza puede venir cuando se despierta en todos, pues, una conciencia de que esto tiene que cambiar, ¿eh? Que tiene que cambiar. Y que tiene que cambiar porque las cosas no están del todo bien, ¿eh? Yo estoy notando que cuando decimos en estos últimos días que naturalmente se ha puesto de relieve, pues es esta conciencia ciudadana, incluso con grandes manifestaciones, pues que hay quien te recuerda que vivimos en una provincia que es muy bella, que es muy rica, que tiene parques naturales, que tiene muchos bienes, que tiene muchos olivos, incluso que dicen que tiene mucha industria porque tiene mucha almazara, que tiene... Es decir, te recuerdan que no destacamos todo lo bueno. Claro que sí, ¿cómo no vamos a destacar lo bueno? Pero si esta es una tierra en la que vivir es un regalo, ¿eh? Vivir es un regalo. Sin duda. Pero también hay que reconocer, pues que esta tierra, justamente que está aquí, que es la puerta de entrada en Andalucía, pero que socialmente de algún modo la han colocado un poco en una esquina de esta gran tierra, que es la tierra andaluza, pues no ha gozado, y esto hay que decirlo y decirlo clara y fuertemente, no ha gozado de las mismas oportunidades que han gozado otras zonas y otros lugares de Andalucía. Y que nos faltan cosas que son índice y expresión de desarrollo y que nosotros no tenemos. Esto tiene que quedar claro, y que nosotros no tenemos. Y eso se tiene que saber. Y luego, pues hay casos particulares también, ¿eh? Y el caso particular, por ejemplo, pues de Linares, ¿eh? De Linares. Linares ha pasado de ser una ciudad con un esplendor. Yo tengo que decir que como un buen ciudadano de un país, pues siempre he seguido muy de cerca la vida de la sociedad española. Y a mí, por amistades incluso que tenía de Linares, pues me llamaba muchísimo la atención el esplendor de la ciudad de Linares. Yo todavía recuerdo aquellos concursos internacionales del más altísimo nivel de ajedrez que se celebraba, que ponían a Linares en el mundo. Sí, el Wimbledon del ajedrez se llamaba. Exacto, ponían a Linares en el mundo, ¿no? Y claro, yo llego a Linares y veo a este Linares que va perdiendo poco a poco capacidad y brillo, y el brillo que siempre tuvo, y sobre todo pues que se va poco a poco empobreciendo, esto lo tenemos que aceptar, ¿eh? Se va poco a poco empobreciendo. Entonces, esto no solamente se logra porque los ciudadanos deseen mejorar, sino se logra cuando hay una política que mira a la ciudad desde toda Andalucía, y realmente pues se preocupa de mejorar y el desarrollo en todos los sentidos de Linares.
Espero que sí, yo espero que sí. Esperemos, esperemos. Monseñor, no quiero entretenerle mucho. Sabemos que el obispo cena temprano y bueno, y estamos quitándole tiempo de la cena. No hay que cenar muy tarde porque también se acuesta temprano porque es madrugador. Todo eso sabemos de Monseñor don Amadeo Rodríguez Magro. Una última cuestión que yo quiero plantearle. Bueno, tiene que ver, pues precisamente antes le decía, esperemos que esté con nosotros mucho tiempo. Van a ser, hasta ahora son 5 años, cuando llegue el momento de ser sustituido, pues ya hablaremos, pero hasta ahora todo lo que usted se había planteado, todo lo que había proyectado, ¿se ha cumplido o le quedará algo por hacer? Bueno, en la vida siempre nos queda mucho por hacer, naturalmente, porque de todas formas yo no soy de proyectos a largo plazo, sino al plazo que Dios nos da en la vida, y los proyectos pues hay que ir haciéndolos pues poquito a poco y siempre contando con las posibilidades que te da la realidad, Hay cosas que la realidad te dice, no lo intentes, no lo hagas, porque no es posible, porque no hay materia, porque no hay personas, porque lo primero que hay que hacer para llevar a cabo un gran proyecto es saber que tienes colectivos con los que puedes contar, porque un obispo no puede nada sin sus colaboradores más cercanos, no puede nada sin saber que para grandes proyectos necesita pues una complicidad grande en toda la diócesis. Bueno, pues yo he ido en este momento comprobando pues que hay grandes posibilidades en Jaén, hay personas extraordinarias y que realmente la diócesis se moviliza para los problemas y para los proyectos más importantes que la Iglesia debe tener, que es sobre todo el proyecto de la evangelización. Y eso está en marcha, y eso es inacabado. Eso está abierto desde hace 20 siglos. Y yo en 5 años, ¿cómo voy a cerrar yo un proyecto que sea evangelizador en 5 años? Pues tiene que seguir adelante cuando venga el otro. Bueno, pues ojalá que siga con nosotros mucho tiempo y lo pueda ir viendo. Monseñor, bueno, por cierto, si alguien, los cierres perimetrales que tenemos nos permiten movernos entre la provincia. Entonces, la Santa Catedral de Jaén tiene un calendario de funciones especiales de aquí al domingo de Resurrección. Si no recuerdo mal, mañana es la celebración de la cena del Señor, sin lavatorio de pies este año, ¿no? Claro, claro, sí. Tenemos que evitar todo aquello que suponga un riesgo a la salud. Pero bueno, si alguien quiere seguir o venir o quiere seguir a través de las redes sociales, de YouTube, pues puede seguirme y puede seguirnos a todos los que estemos en la catedral. Yo creo que en la catedral se están teniendo grandes celebraciones. Ayer, por ejemplo, tuvimos una preciosa, que fue la misa crismal, en la que participaron en torno a 120 sacerdotes, porque es el día en el que renovaron sus promesas sacerdotales. Y luego, pues ahora celebramos el Tríduo Santo y el Tríduo Sacro el jueves, el viernes, la Vigilia Pascual, que este año será más temprano, a las 7 de la tarde, y luego la gran Eucaristía del Domingo de Resurrección a las 12. Bueno, pues el Obispado les acaba de invitar, el Obispo tiene un canal de YouTube donde se siguen en directo esas celebraciones. Monseñor, reitero mi agradecimiento en nombre de todo el equipo de esta casa de PTV Linares por haber estado con nosotros, por haber cerrado este camino de pasión, nuestro programa Cofrade, que esperemos que el próximo año tenga otro formato distinto, que nos vayamos a la calle y que hoy, miércoles santo, dentro de 365 días, podamos estar disfrutando de nuestras hermandades y cofradías en la calle, haciendo esa muestra
de fe, esa muestra, esa manifestación pública de fe. Si quiere usted decir algo más, monseñor, sí, esta pues, casa está abierta para usted. Gratitud por gratitud, ¿eh? Yo sí estoy también muy agradecido y muy contento por estar hablando a un canal de televisión de Linares, por estar en Linares, ¿eh? Y por estar con los linarenses, ¿eh? Realmente yo soy consciente de la importancia que tiene Linares en la diócesis, la ciudad de Linares, por lo tanto un saludo a todos, especialmente a mis sacerdotes que tengo ahí en la ciudad, grandes pastores, y a tantas comunidades religiosas como tenemos también en Linares, y luego pues a todos los hombres y mujeres de Linares. Yo no suelo hacer distinción cuando saludo a los que tienen más fe o menos fe, porque eso yo no lo mido, quien lo mide es el Señor, pero sí sé que ahí en Linares hay gente de bien, extraordinaria gente de bien, y por lo tanto a todos los saludo y les mando un abrazo muy afectuoso. Diría un amigo mío, con mucho respeto. Y a usted también, ¿eh? Muchísimas gracias. Le iba a decir, diría un amigo mío, diría con mucho respeto, vaya cuadrilla buena que tiene usted de sacerdote aquí en Linares. Él es muy cofrade, es costalero, y entonces muchas veces ha utilizado esa expresión para referirse a los sacerdotes de Linares, a los párrocos de esta ciudad, vaya cuadrilla buena que tiene. Así es, así es. El obispo está contento con ello, eso lo sé yo. Soy consciente. Monseñor, le mando un abrazo muy fuerte y esperemos que esta situación cambie. Y le digo lo de antes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta, su casa, espero que la considere así, PTV Linares, a disposición del obispo, a disposición del obispado, y cuando tenga que venir el sustituto que venga, pero por el momento déjennos a don Amadeo Rodríguez Magro, que está muy bien aquí y estamos contentos con él. Muy bien, gracias. Un abrazo, don Amadeo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues un lujazo, ¿eh?, haber tenido a monseñor don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de la diócesis de Jaén, cerrando este particular y especial camino de pasión, que ya volverá el próximo año. Nosotros ahora ya saben que en la programación de PTV Linares estamos recordando estaciones penitenciales del año 2019, pero bueno, también otras tan especiales, pues como las de la década de los 90, la década de los 80. Esta casa tiene mucha antigüedad y tenemos, gracias a Dios, tenemos un gran archivo, y eso nos está permitiendo recordar cómo eran Semanas Santas de esas temporadas, década de 80, década de los 90. Eso lo pueden ver y lo pueden seguir viendo aquí en PTV Linares. A todos, gracias. Queden con Dios.